En 2013, sobre todo, han disminuido los delitos relacionados con la sustracción de vehículos y con el tráfico de drogas. Han bajado un 28 y un 23% respectivamente. La subdelegación del Gobierno ha mostrado su satisfacción porque los delitos y faltas se han reducido en general un 7% en el último año, lo que ha convertido a Jaén en uno de los territorios más seguros de Andalucía y también de España. De cada 100 faltas o delitos que se cometen, 54 se aclaran, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El éxito también se ha reflejado en los datos de recuperación de aceituna robada en esta campaña. Por el momento, de los 250.000 kilos sustraídos, se han logrado recuperar casi 100.000, una eficacia que los agentes atribuyen en parte a la colaboración ciudadana, mucho mayor desde que se puede avisar a los agentes a través de redes sociales como Twitter. Eso ha proliferado mucho y entonces nos está llegando mucha información. ¿Por qué? Porque los canales de información son más sencillos para el ciudadano. Pero los buenos datos, según la policía, no deben hacernos olvidar la prevención, por ejemplo, para evitar que nos roben en el interior del coche o en el domicilio. Quiero que la gente se conciencie de que nada tiene que estar a la vista en el vehículo. Unas simples gafas de sol, un iPad, un abrigo, una chaqueta, eso hace que rompa el cristal y lo coja. Si no, pasa de largo para buscar otro. Y en el tema de los pisos, igual, o sea, la gente va a bajar, la madre a dejar al niño al colegio, dice, bueno, cierra la puerta, sube y no echa con llave la cerradura, eso es fundamental. Entonces, saben ustedes que es muy fácil abrirla si no está echada con llave. En cuanto a los homicidios y asesinatos, han subido de los 5 que se cometieron en 2012 a los 6 registrados en 2013, algunos todavía en fase de investigación, como el reciente caso de la anciana muerta en su domicilio en el barrio de Peñamefécite, en la capital.